Una fuerte perceptibilidad tuvo en el municipio de Niquero, en el sur de la provincia de Granma, el sismo ocurrido en horas de la tarde de este 28 de enero, con una magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter. De acuerdo con reportes del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, el epicentro estuvo localizado a unos 123 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Cruz, del territorio niquereño. En esta localidad suroriental, hasta el momento se reportan daños leves a viviendas, fundamentalmente en cubiertas y paredes. Las autoridades del partido, el gobierno y el Consejo de la Administración Municipal evalúan los reportes de afectaciones y al cierre de esta información, los casos principales eran en el casco urbano de la localidad y en la comunidad de Belí. La población, al percibir el movimiento telúrico, de inmediato salió de los locales hacia lugares seguros para evitar lesiones o pérdidas de vidas humanas. Esto se sintió bastante fuerte, pero bueno, todas las personas enseguida salieron de sus casas tomando en cuenta todas las medidas que había que tomar. Pero bueno, aquí estamos todavía esperando porque a lo mejor hay una réplica y todos tenemos que estar alerta a lo que pueda suceder. Y fundamentalmente en la parte de los edificios, que es una parte vulnerable para cualquier situación que se pueda presentar. Los niquereños se mantienen en alerta, pues fue un sismo de gran intensidad, por si existen réplicas, no lamentar muertes o accidentes, ya que el municipio de Niquero, en Granma, fue uno de los territorios cubanos con mayor cercanía al epicentro del sismo. Las personas adoptan las medidas de prevención para entrar a los inmuebles y evalúan los posibles daños en viviendas y centros estatales. Desde Granma, Inés Castro Machado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.